Hello. Hello. Hi. Hi. Hi, how is everything, Carlos? Hi, Carlos. How is everything? Good to see you. It's good to see you too. Thank you. How are you doing, Kevin? Kevin, how are you doing, Kevin? Good evening. Good evening. How are you doing? Sorry. I don't know if your microphone is on, but I cannot hear you. Good evening. Good evening. How are you today? I am fine. Perfect. Carolina, how's everything? Hello. Hello, Carolina. How's everything? I'm fine. Awesome. What about you, Gabriela? How are you doing? I'm tired. Tired? Okay. Yes. But tomorrow you will rest. Mañana van a descansar. Es viernes. Viernes no tenemos clases, así es que pueden descansar. Porque salir, pues, hay que tratar de evitar. Y normalmente las clases son de lunes a jueves. Pero, bueno, esta semana sí lo vamos a cumplir. Hoy es la última clase de la semana. Vamos a terminar la sección 1 y a empezar la sección 2. La próxima semana va a ser diferente porque el lunes es feriado. Entonces, el lunes no va a haber clase. Vamos a tener las clases de martes a viernes. ¿Ok? Luego, más tarde voy a recordarlo porque todavía no están todos en la sesión. No sé cómo van con los ejercicios de la plataforma. Ha tenido problemas nuevamente la plataforma. Es cierto, en la mañana sí estuvo funcionando. Yo trabajé un poco en ella en la mañana, pero ya después en la tarde sí, ya no se pudo. Bueno, intentemos sí, hice mañana. Hice los ejercicios y no me guardó los cambios que subí. ¿Sí le dio a enviar a los ejercicios? Sí, pero no apareció cambio, aún en la mañana cuando funcionaba. No, bueno, hay que ver qué está pasando ahí. Hay que reportarlo. Yo igual. Porque eso es súper importante. Yo igual no pude hacer nada. Bueno, esperemos que esto se mejore y que el problema ya no persista, porque sí es súper importante que tengan sus ejercicios al día. Ok, let's begin then. Creo que igual en la presentación había incluido los videos, pero no los vamos a poder ver. Right. A ver si funciona. As I told you before, today is our class number 4. We continue in section 1, but we're going to finish that today, and we're going to start section number 2. Right. Just to review, yesterday we were studying the verb to be. Remember that we discussed about how to form affirmative and negative statements with me. So we're going to exercise a little bit just to review. And we're going to read the following statements and complete them using am, is, are, am not, isn't, or aren't. These are the instructions. And, okay. These are the instructions. And the exercise, let's begin with the exercise. We have them here. Okay. This is what we're going to do. We are going to complete the sentences. Vamos a completar acá usando el verbo to be. Hay que leerla. Y vamos a decidir si va a ser affirmative o negative. Si vamos a poner am, is, are, am not, isn't, o aren't.
This is what we're gonna do. If you have any question, you can ask. I'll give you a couple of minutes for you to finish the exercise. Manuel, do you have a question? No. No, okay. Participar. Oh, you finish all the exercise. Ya terminó todo. Sí, yes. Okay. Ahí los vamos a ver. Ya vamos. Ya terminó Manuel. Melvin también ya está listo para participar. That's awesome. Bajo. Fantastic. Bajo la mano. No, ahí déjela. Okay. Ahí deje la manita porque si no ya no veo quiénes están en la lista para participar. Okay, time to check your work. I have three ready. Okay, the first one, Melvin, can you give us the first one? Okay. Miami is a city. Excellent, awesome, excellent. Thank you so much. Miami is a city. Thank you. Manuel? Yes. The second one, lions. Lions are wild. Wild. Excellent. Excellent job. That's the answer. Lions are wild. Thank you so much. Now let's go ahead with Cecilia Estrada. Canada. Canada is a small country. Is or isn't? Is. Is. Okay. Thank you so much. Kevin. LCPT or Kevin? Isn't real. Okay. Excellent. LCPT isn't real. All right. We got Jessica. I'm not a nurse. Excellent. Excellent job. Thank you so much. Carlos Javier. Penguins aren't birds. Okay. Thank you so much. Now, we still have two more. Carlos Javier. Yeah. No, vi que levantó la mano, pero quizás, no. Okay, elephants. Who goes for this one? Aren't small. Aren't small. Thank you so much. It is nice to meet you. Mm-hmm. It is nice to meet you. Excellent job. Now, let's see. We're going to check the answers here or there. Okay. Aquí depende, ¿verdad? Teníamos Miami is a city. Lions are wild. Canada. Canadá no es pequeño. So Canada isn't a small country. Pero comparado con otras, puede ser pequeña. Is a small country. That can be an answer too. Penguins, ¿los pingüinos son o no son aves? Yes. Yes, pero no vuelan, ¿verdad? No. Okay, no. So in that case, penguins are, that is affirmative, are birds.
But aren't is like ours birds. Song in no song. Perfect. Ours birds. Do you have any question here? ¿Alguna pregunta acá? No questions. No. Okay. Remember no that all the statements, ya me preocupé que poquitos hay, 22, bueno, 21, porque yo no cuento ahí. Okay, remember that it's important not to miss classes. Okay, vamos a ver, recuerden que las oraciones siempre llevan sujeto, verbo y etcétera, por eso es que cuando decimos, bueno, sí se puede decir nice to meet you, pero también es. Si vamos a decir es, entonces hay que agregar el sujeto. Como es una cosa, vamos a usar it. Y con is utilizamos is. It is nice to meet you. Creo que este ejercicio está por ahí en la plataforma. Entonces, recuerden que así es como va. It is nice to meet you. It is. It es el sujeto, como es un... igual cuando le preguntan what is your name, si le preguntan what is your name, usted puede responder perfectamente usando my name is y ya responde con el nombre. O si solo dice es Flor, entonces tengo que poner it como es el sujeto, ¿verdad? Estoy hablando del nombre, entonces tengo que agregar it. It is, in my case, Flor. It's Flor. Y por eso es de que a veces es como que nos perdemos en... hay un ejercicio también en la plataforma que preguntan por el nombre. Entonces, así, hay que mencionar siempre el it como sujeto. Y como estamos hablando de una cosa, el nombre, entonces por eso usamos it. Al cero estar, is. It's Flor. Eso es solo como un refuerzo. Ok, tenemos las preguntas. Era lo que teníamos para hoy. Ayer vimos las affirmative and negative statements. Ahora hicieron el ejercicio de repaso y lo hicieron excelente, lo cual me alegra mucho. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Con las preguntas, la estructura es bastante fácil. Esta es una oración, ¿verdad? Esta es una oración. María is a doctor. Estoy haciendo una oración afirmativa utilizando el verbo to be, cero estar. Sujeto, María. Verbo to be is. Complemento, a doctor. Para hacer la pregunta es súper fácil. Solo vamos a invertir el orden de estos dos. Solo vamos a cambiar el orden de el sujeto y el verbo to be. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a poner primero el verbo to be y después el sujeto. Eso es lo que va a cambiar. Entonces nos va a quedar is, María, a doctor. ¿Es María a doctor? Ahora ya es pregunta, ya no es una oración. Y si se fijan, solo cambié esto. Si se hace movimiento, right? ¿Es María a doctor? ¿Y por qué se llaman yes, no questions? Porque la respuesta va a ser corta. ¿Va a ser sí o va a ser no? It can be yes. She is, or no, she's not. That's it. Mirna, veo que levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mirna. Una pregunta, ¿por qué se usan con mayúsculas, doctor? Yo lo puse así, me equivoqué. Y la tope se lo puse así. Es una profesión, no es nombre propio. Está incorrecto. Ya lo vamos a borrar. Ok, gracias. Y ahora que hablamos de eso, les comento. Eso es si yo me equivoqué. Pensaba en un nombre propio. El sujeto, siempre va a ir mayúscula. ¿Ok?
si va al principio, si va al final, si va en medio de la oración, ese pronombre siempre lo van a poner en mayúscula cuando estén escribiendo. ¿Okay? Vamos a seguir con la presentación. Okay. As I told you before, yes, no questions with be. This is the structure. First, we place the verb be, meaning am, is, are, depending on the subject. After the verb be, we're going to place the subject and then the complement. At the end of the question, we're going to place the question mark. So el signo de pregunta solo va al final. No es como en español que ponemos el signo al principio y al final. En inglés solo es al final de la pregunta. Eso es cuestión de gramática. Y tenemos un ejemplo para que vean cómo seguimos la estructura. Primero, verb to be, is. Sujeto, your class. Complement, at night. And finally, question mark. Y como les repito, se llaman yes, no question porque estas, en este tipo de preguntas la respuesta viene sí o viene no. Okay. Is your class at night? Yes, it is. Or no, it's not. Y como les decía, cuando son negativas se puede hacer de esta dos formas. No, it's not. Or no, it isn't. De cualquiera de estas dos formas se puede contractar la respuesta negativa. Ok, hay otro tipo de preguntas que se llaman information questions con be. Una information question con verbo to be podría ser what is your name? What is your name? Ya no podemos responder yes, no. En ese caso, proveemos información, por eso se llaman information questions, porque brindamos información, brindamos detalles. Pero ahora nos vamos a enfocar en las yes, no questions, porque vamos a ir paso a paso. No es necesario ir corriendo, lo que sí necesito es que vayan entendiendo, comprendiendo los temas. Okay? So we're going to move. Let's see these questions. We have an example here. For you to check, it's are they smiling? Are they smiling? Siempre en la respuesta vamos a incluir el sujeto del cual estamos acerca de quién respondemos, ¿verdad? Are they smiling? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Están ellos sonriendo? Are they smiling? En este caso la respuesta es yes. They are. Siempre en la respuesta van a incluir el sujeto y la forma del verbo to be que le acompañe. Es básicamente eso. Usted le preguntan con verbo to be, responde con verbo to be. Si en caso fuera negativa, diríamos no, they are not, o no, they aren't. Recuerden cuando estén respondiendo en la plataforma, si es negativa, recuerden que primero se pone no y luego not con T al final. Igual cualquier cosa, cuando puedan hacer los ejercicios, cualquier cosita, escriban, manden una fotito para poder ayudarles, porque ya ha sucedido que a veces la respuesta está bien, solo que se nos olvida que al final este lleva T. Y cositas así a veces no nos dejan pasar el ejercicio. Okay, let's continue. Is he an actor? Yes, he is. An actor? Yes, he is. Excellent. Si en caso no lo fuera, contestaríamos no, he's not. Or no, he isn't. De cualquiera de las dos. Siempre, si se fijan, vamos con... contestando utilizando el sujeto y siempre el verbo to be en la respuesta. Veamos, continuamos aquí. Is she your mother? Affirmative, yes, she is. Negative, no, she's not. Or no, she isn't. Let us continue.
Are they friends? Are they friends? Yes, they are. Yes, they are. Or if it is negative, the answer would be no, they are not. Or no, they aren't. That's right. Now, is it a big city? Is it a big city? Yes, it is. Yes, it is. Or in case it's negative, no, it's not, or no, it isn't. Siempre vamos viendo que en la respuesta incluimos el sujeto y el verbo. Are you ready for the test? Y aquí es donde a veces hay como confusión. Y hay ejercicios en la plataforma, que esos creo que van para la sección 2 o algo así, en el que tenemos que como meternos en la pregunta. Kevin levantó la mano, veo acá. Solo una cuestioncita donde dice, are you ready for the test? No es for. Ay, for, sí, fíjense yes. Que lo que pasa es que estaba. Ok, ok, it's okay, don't worry. Don't worry. Sí, tiene continue. Que ser R, pero sí la quiero corregir, fíjense, porque ya van dos y luego se me va a olvidar. La quiero ver a dónde está. Vamos a ver, por aquí estaba, ¿verdad? Para que no la vayan a estar copiando así, porque estos son, es muy importante. Ok, for the test. Tiene que ser R. Y el otro ya no me acuerdo cuál era. Ok. Let's continue. Excellent. Thank you so much, Kevin. Are you ready for the test? Y como les estaba diciendo, en estos casos tenemos que meternos en como que imaginarme esto. Él me pregunta, yo estoy en este grupo, ¿verdad? Yo me meto aquí y me imagino, el profe nos pregunta, ¿están ustedes listos para el examen? Entonces aquí, entonces me dicen a veces, ¿y por qué en la pregunta dice you y en la respuesta dice we? Entonces ahí es donde a veces como que, ay, no me falla, es que la pregunta es que no sé qué, no me sale bien y es que sí. Ok, métanse en este papel. Él pregunta, ¿están ustedes listos para el examen? Entonces si yo estoy en el grupo, ¿qué le voy a responder? Nosotros estamos listos, ¿verdad? Entonces por eso la respuesta va con we. Yes, we are. Y si fuera negativa, diríamos, no, we're not, o no, we aren't. Y ahí es donde a veces, y como es un grupo de gente, ¿verdad? Porque acuérdense que you también significa tú. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Si yo le pregunto, ajá, yes, I am, porque no me va a decir, yes, you are, si me están preguntando a mí, ¿eres tú un estudiante? Yes, I am. Sí, lo soy. No, I am not. Entonces, en este donde empezamos a ver esos cambios, que no porque aquí dice you, voy a decir you aquí también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que usar como, hay que ponernos a analizar un poquito. Ahora, si yo les hiciera esta pregunta, am I your teacher? No me van a contestar con I, ¿verdad? Yo sí la uso, yes, ay, porque estoy preguntando sobre mí. Am I your teacher? Yes. Yes, you are. Yes, you are. Sí, tú eres. Ajá. Y si fuera negativo, no, you're not, o no, you aren't. Entonces, sí, con eso vamos a tener un poco de cuidado, ¿verdad? Es, básicamente es como estar jugando con las respuestas. Now, for this activity, I'll give you time for you to write 5 yes no questions. Así como hemos visto, van a escribir 5. Esas ustedes las van a crear. Write 5 yes no questions using the verb be. Then share your work with the class. For example, aquí tengo un par de ejemplos. Is your father American? Are you at home? Is your house big? Are your classes in the morning? Esos son algunos ejemplos. Ustedes van a escribir 5 preguntas similares a estas.
prefiero irme para acá. Ahorita se las pongo porque aquí también creo que no me guardo estos cambios. Y no quiero que tengan esto incorrecto. Okay, there you have. ¿Ya copiaron los ejemplos? Porque también las vamos a practicar. Okay, let's practice these questions. Let's see, Alexis. Alexis, can you answer this question? Is your father American? Yes, my father is American. Okay, excellent. Yes, my father is American. Oh, podría decir yes, he is, and it's correct. Excellent. Now, let's continue. Oscar, are you at home? Are you at home, Oscar? Okay. Yes, I am. That's the answer. Thank you so much, Oscar. Creo que está teniendo problemitas con él. Yes. Okay, thank you so much. Erica, is your house big, Erica? Yes. Yes. Yes, my house is big. Yes, my house is big. Excellent. Or you can say, yes, it is, Carlos. Okay, Carlos, Javier, ¿es pregunta o quiere participar? Participar, teacher. Okay, perfect. Thank you, Carlos. You go with this one. Are your classes in the morning? No, I'm not. Okay, let's analyze this. Are your classes? Como el sujeto son las clases y está en plural. No, are not. No, they are not. Ajá, that will be the answer. No, thank you so much. No, they are not. And this is just practice. So I'm gonna give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que escriban sus preguntas. Okay. 5 minutes so you can raise your questions. 5 questions. Thank you.
Okay, it's time. I have some people. Well, I have Manuel, Cecilia, and Melvin. Is there any question or you want to participate? Participate. Excellent. Let's start with Manuel. Manuel? Yes. Five questions? You can ask one or two. Uh-huh. Le puede hacer una pregunta a un compañero, otra, y así. Usted les va a preguntar ahí, tiene a todos sus compañeros para que les pregunte. Una o dos. Melvin Alemán. ¿Qué? Are you working in the city? Excuse me. Are you working in the city? Are you working in the city? Okay. Yes, Hotel. I am. Okay, excellent. Yes, I am. Continue, Manuel. Yes. Vamos con la segunda pregunta. Carolina. Are you at athletic? I am not. Okay. No, I am not. Excellent. Thank you so much. Let's continue with Cecilia. Okay. Thank you. Mirna, are you happy? Yes, I am. Excellent. Only one question, Cecilia? Solo una o dos? No. Only one. Two. Two. Okay, continue. Gabriela, are the birds fly? Gabriela, are the birds fly? No, I'm not. Are the birds flying? Is that the question? Yes. Okay. No, I'm not. Okay, the birds. Los pájaros? Sería no, they? Yes. Repeat, please. Are the birds flying? Okay. Yes, it is. Yes, they are. Yes, they are. Sorry. Because it's plural. Thank you so much. Thank you, Cecilia. Let's continue with Melvin. Okay. Mr. Kevin Rogers. Yeah. The first question for you is, is your father at home? Yes, he is. Okay. Other, teacher, other? That's okay. You can ask other question. Okay. Are you ready for the class? Yes, I am. Okay. Excellent. Okay. Thank you so much, guys. Let's continue with Gabriela. Yeah. Who, me? Gabriela? Manuel, is your sister Nurse? Excuse me? Is your sister Nurse? Nurse. ¿Enfermera sería? No. No. ¿Sí? Nurse. No, no. No. No, are not. Not. No, she's not. No, she's not. Okay, good. Continue. Thank you. Only one, Gabriela, or you have other question? Are you job in the restaurant?
Hi. Are you job in the restaurant? Are you in the restaurant? Job. Ah, is your job in a restaurant? Probably. Oh, okay. Oh, hello. Sorry, sorry, sorry. No, no comprendo la pregunta. Sería si, yo creo que quiere preguntar si trabaja en un restaurante, ¿verdad? Y, o si es, es su trabajo en un restaurante. Teacher, y en este caso sería, are you work at restaurant? Are you work in the restaurant? Está preguntando él si está en el restaurante. Ajá, si está, si su trabajo está en el restaurante, algo así entiendo. Ajá. No, I'm not. Okay, no, I am not, or no, it isn't. Ajá. Good questions. Let's continue with Kevin. Okay. Teacher, for you. Yeah. Are you a good teacher? I think yes, I am. Okay. Pienso okay. Que sí, trato. Trato. Okay. Of course I am. Okay. For Melvin, alemán. Same. Okay. Yes. Same. Are you studying hard English? Are you studying English hard? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Okay. Excellent. That's awesome. I'm trying. You're trying. I'm trying every day. Every day. Okay. Excellent. Okay, congratulations. No sé si alguien más quiere participar porque ya no vi manitas. ¿Is anybody else? No? Okay, so let's see. You did a very, very nice job. Hicieron un excelente trabajo. Incluso escuché un par de preguntas en presente continuo con el verbo to be. Son las que llevan ING, pero respondieron bien, casi es lo mismo. Casi es bien similar y la manera de responderlas es igual. Hicieron un excelente trabajo. Ahora, a veces nos confunde un poco que queremos preguntar ya cosas que no son ser o estar. Pero eso se lo voy a explicar más adelante porque... la del trabajo específicamente, más o menos le voy a explicar para que no nos quedemos con la duda de la del trabajo. El trabajo, hay dos palabras, ¿verdad? Job y work. Job es noun y work es el verbo, es la acción, ¿verdad? Este work es acción y job es el nombre, el trabajo. Entonces, empezando por ahí. Si yo pregunto, is your job in a restaurant? Está bien. ¿Es tu trabajo en un restaurante? Is your job in a restaurant? Sí, se vale. Pero ahora si yo le quiero preguntar, ¿Trabajas tú en un restaurante? Entonces la pregunta es diferente. Se usa el auxiliar do. Do you work? Do you work in a restaurant? Okay, entonces ahí hay un poquito como de confusión porque veamos acá el verbo. El verbo es ser.
Cuando yo uso ser, ya no pongo otro verbo. Si estoy hablando en presente, ¿verdad? Porque hay otros tiempos gramaticales que sí incluyen dos verbos. Pero uno funciona como auxiliar y el otro funciona ya como el verbo principal. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Como les digo, ahorita no se sientan mal. Se vale equivocarse y todo lo que se quiera, ¿verdad? Se vale. Porque eso estamos haciendo, estamos aprendiendo. Entonces, esto lo vamos a ver, creo que va para la sección 3, esto que es de acá. En la sección 2 seguimos practicando con el verbo to be y luego practicamos con otros verbos. Como por ejemplo, si se fijan acá, en esta oración el verbo es work, trabajar. Trabajas tú en un restaurante, pero ya no estoy usando el verbo to be. Aquí tengo el verbo to be, ser o estar. Es tu trabajo en un restaurante. Si se fijan, acá el verbo es este y acá es este. Cuando yo utilizo un verbo que no es ser o estar, entonces utilizo el auxiliar do. Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Ahorita nos vamos a enfocar en ser o estar. Y cuando usamos ser o estar, ya no utilizamos otro verbo en la oración, porque entonces ya es otro tiempo gramatical. Como escuché por ahí, unos que fueron en, como les digo, presente continuo. Aquí vamos a recuerdo una. Ok. En este caso, esta es presente continuo. Estás estudiando. ¿Duro? Este ya es otro tiempo. Siempre lleva el to be y el otro verbo va en forma continua. Ya no está en presente simple. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Ok. So, let's continue here. Estaba viendo que la plataforma sigue dando problemas, así es que nos vamos a ir solo con las presentaciones. Ok, next thing is the phone numbers. When we are, cuando estamos dando nuestros números de teléfono, utilizamos básicamente estos números que vemos acá. Utilizamos zero, and you can repeat that, Tom, zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Another important thing is that the zero. No sé si alguno logró ver el video de la plataforma, es el último video de la sección 1. El cero se dice de otra forma que diferente a zero. ¿Cuál es? Oh. Oh. Oh, excellent. Oh. O-H. O-H. Oh. Y también significa zero. So, two ways. You can say zero or you can zero, say zero. Oh. Mm-hmm. Oh. Puede decir zero o puede decir o. Okay, the next exercise is going to be group work. We're going to make a classmate's phone number list. We're going to make a little square like this, and you can do it in your notebook. Y yo sé que no podemos dar, pues, el número de teléfono y todo es información sensible, ¿verdad? Entonces, para la práctica nos lo vamos a inventar. La idea es que usted practique diciendo los números, dictando y otro tomando notas. La idea es que usted le dicte a su compañero un número y que su compañero tome la nota acá. Se los pueden inventar para que no den números reales, pues porque es información que es sensitiva y no a veces no la queremos compartir. Así es que nos vamos a inventar los números para la práctica. Vamos a hacer esto, una tablita acá. Name, work phone, home phone, and mobile phone. Okay.
sus compañeros les van a proporcionar work phone, home phone and mobile phone. Vi una manita por ahí, pero ya no está. Solo vi un mensaje yo por ahí. Ok, so let's do this. Y van a, donde dice name, ahí van a escribir los nombres de sus compañeros que van a ir en el grupo, porque los voy a poner en grupo. Esto era solo como ejemplo. Are you ready? Yes. Yes. And we're going to ask the question, what is your, what is your, what is your work phone? What is your home phone? What is your mobile phone, right? Así es como van a preguntar. So you can say, si digamos que en el grupo estoy con Juan, yo le puedo preguntar a Juan, Juan, what is your home phone number? What is your work phone number? Yeah? Y Juan ahí nos va a dictar y nosotros vamos a tomar nota. Así vamos a hacer la actividad. Ready? Yes. Okay. I'm going to create a group. Hoy van a ser menos. Hay bien poquita gente. Okay, remember, click join or unirse so you can get in groups. Hi. Juan Silva y Melvin, ¿verdad? Yes. Juan Silva, Melvin. Hey, Melvin. Yes, I am. Melvin Alemán. Correcto. ¿Quién más? Solo right. Nosotros tres. No, también estoy yo. It's Carlos. Carlos Javier. Yes. Carlos. Muy bien. ¿Quién comienza? Habemos cuatro. Pregunto yo. ¿Está bien? Uno por uno para que no. Ok. Así participamos todos. Entonces, hago la pregunta y cuando me respondan el número de teléfono tengo que anotarlo yo. Así sería la dinámica. Así sería. Exactamente. Exactamente. O los demás lo harían. Ellos lo tendrían que anotar. Ok, Juan. Usted en su tablita, usted tiene que tener los nombres de Oscar, Manuel, Melvin y Carlos. Esos son los nombres que usted tiene que tener en su tablita. Okay. Y usted tiene que haber escrito sus números aparte. Su número de casa, su número del trabajo y su número de móvil, que ya les comentaba que los iba a inventar. Entonces, si a usted le preguntan, Juan, what is your phone number? Ahí da usted el que se inventó. Ok. Ajá. Y luego, si usted le pregunta a Manuel, Manuel, what is your phone number, work phone number, su número del trabajo, entonces todos van a anotar lo que Manuel esté diciendo. Todos van a anotar el número del trabajo de Manuel cuando Manuel esté diciendo su número de trabajo. Uh-huh. Okay. Ajá, y si usted hace la pregunta, Juan, también tiene que copiar el número de, el único nombre que no va a aparecer en su tablita. El mío, uh-huh. Ok. Tenemos entonces, a Oscar. Tienen a Melvin, Carlos, Juan, Oscar y Manuel. Voy a ver cómo okay. van en otro grupo, en lo que se ponen de acuerdo. 23H19. Alexis Lazo. Okay. Del trabajo. My work phone. Falta un número. No, no, está bien, porque es inventado, no hay ningún problema. Ok. Ok, listo. Carolina Janet.
Carolina. Hi, Janet. What is your home phone? Home phone. My home phone is 3-2-4-8-6-5-4-4-2. Un poquito más lento para que pueda. Ah, sí, para que lo podamos apuntar. 5-5-4-2. What? Okay. Repeat, please. Four, please. My phone number, my phone home is 2-4-8-6-5-4-4-2. Okay. And you? My home phone is What is your name? Hello, my name is Erica. What is your work phone number? My number is 75. Excuse me, is mobile phone or work phone? How phone? Home phone. Oh. Yes. 75. 75, 52. Seventy-three. Okay. Okay. See. Next, please. Yes, finish. No. 7-3-6-2. All right, I see that everybody is back again in the main section. I heard you practicing and you did an excellent job. Los escuché por ahí practicando. That was pretty easy. Now, with this, we finished the section one. Con esto terminamos la sección uno. La sección dos teníamos para hoy vocabulario. Básicamente estudiar qué es lo que uno anda en la cartera, ¿verdad? Entonces les va a quedar como de tarea rebuscar las palabras en inglés, rebuscarse ahí con el traductor o con Google, qué es lo que normalmente anda usted en su cartera, vocabulario en inglés. For example, what's in my bag? Well, in my bag, I have my, can say my glasses, no. Normalmente ando los lentes en la cartera, my wallet, and things like that. And tengo unas manitas por ahí levantadas, Carlos. Yes, teacher. Solamente quería confirmar, entonces, el día lunes no habría clases, sino que hasta el día martes. Hasta el día martes. Sí, normalmente, ¿verdad? Las clases son de lunes a jueves. Pero como lunes es asueto, vamos a tener las de martes a viernes la otra semana. Ajá. Mañana okay. No hay clase. Thank you, teacher. Ni el lunes tampoco, así que van a tener un long weekend. Any other question?
No, teacher, thank you. No more questions? Yo, teacher, ¿qué pasa con los que no vamos el día con las tareas? Porque no hemos podido usar la plataforma. ¿Hay un espacio de tiempo para hacerlo? ¿Podemos hacerlo el fin de semana? Sí, incluso el lunes. Que tenemos libre. Eso les iba a decir, que pueden probar, porque si de repente sí funciona, funciona ratitos en la mañana, en la tarde, la plataforma funciona normalmente las 24 horas, los 7 días, pero ahora ha estado dando problemas a nivel internacional esta cosita. Entonces, vamos a estar probando. Ustedes pueden probar incluso sábado o domingo. Y traten de completar los ejercicios de la sección 1 y cualquier cosa escriban al chat para poder ayudarles. Ya si se cae la plataforma, ahí sí si no podemos hacer nada más que esperar y seguir intentando en cualquier momento, ¿verdad? Okay. Thank you so much. Good night. Have an excellent weekend and see you on Tuesday. See you on Tuesday. Tuesday. Yeah, see you Tuesday. Bye. Okay, bye. Bye. See you.